delegado de Fomento y Vivienda Rafael Valdivielso ha supervisado y el Centro de Conservación de Carreteras una reunión de trabajo de cara a la puesta a punto y preparativos de este centro de mantenimiento ubicado en Peal de Becerro de cara a la temporada invernal. Esta instalación no solo atiende a todos los municipios de la comarca, sino que también lo hace en todo el término municipal inserto dentro del Parque Natural y en carreteras tan conflictivas como el Puerto de las Palomas, Tiscar o Pozualcón. Valdivielso ha destacado que durante el verano se han realizado trabajos de de limpieza de cunetas. Y... ...que han supuesto una inversión superior... ...a los 200.000 euros... ...y ahora toca preparar los equipos... ...para afrontar incidencias... ...como las del año pasado. Básicamente aquí los equipos están todos preparados... ...tres máquinas nieve, eh, dos bulldozers... Eh, ...cuatro entre camión y furgoneta... Eh, ...que bueno pues que expanden nieve... Eh, ...por toda la carretera... ...además de todos los equipos auxiliares... ...y, y en torno a una treintena de, de personas... Eh, ...destinadas única y exclusivamente... A este plan de vialidad invernal. Por la tarde en Cotorrío se ha hablado de la creación de viviendas de VPO o para la autoconstrucción para el acceso de jóvenes atendiendo a las demandas existentes. Pues vamos a plantear alguna alternativa para que a través de iniciativas de autoconstrucción pues podamos colaborar junto con el Ayuntamiento y la Consejería y los propios. Vecinos que quieran incorporarse a este programa, eh, bueno, pues darle una solución. En el municipio de La Iruela ha abordado con el alcalde el arreglo de la travesía en Burunchel o la mejora de la carretera de entrada al Parque Natural en Arroyo Frío, un proyecto para el arreglo de la travesía también en la A319. El Aula de Cultura de la Diputación Provincial ha acogido hoy la presentación del Vigésimo Premio de Teatro Ciudad de Cazorla, que será entregado esta noche a la actriz Julieta Serrano tras la representación en el Teatro de la Merced del clásico de Miguel Miura, Ninet y Un Señor de Murcia, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Cazorla, precisamente por su papel en esta obra. Julieta Serrano ha recibido este año el Premio Max de Teatro a la Mejor Actriz de Reparto. El vicepresidente segundo de la Diputación y diputada de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, delegada territorial de Cultura y Turismo, y deporte, Pilar Salazar y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cazorla, Nuria Serrano, han presentado este galardón junto a la propia actriz, Julieta Serrano. Una actriz versátil, conocida por todos, por el mundo del cine, todos sabemos que además icono de Almodóvar, pero sobre todo genuina, genuina actriz, actriz de teatro del teatro español. Julieta Serrano se ha mostrado agradecida con este reconocimiento y ha elogiado el trabajo del Festival Internacional de Teatro de Cazorla por cumplir dos décadas llevando el mejor teatro y con el buen humor que la caracteriza, evitando la falsa modestia, ha manifestado que cree que se lo merece. Entonces estoy muy agradecida porque... porque la verdad es que me, me siento muy ilusionada, ¿no? Porque a Cazorla vine hace ya muchísimos tiempos, y a Jaén también, pues estuve, y, y que haya durado este festival así, que lleváis 20 años trabajando, trabajando, luchando, luchando, porque hay que luchar para conseguir lo que, lo que te has propuesto. La delegada de Cultura y Turismo de Deporte, Pilar Salazar... ha señalado la trayectoria y los premios recibidos por Julieta Serrano a lo largo de su carrera profesional. Y la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Cazorla, Nuria Serrano, ha repasado el currículo de una actriz que lleva 65 años sobre el escenario. Ha compartido cartel y convivencia con actrices tan relevantes como Nuria Sper, Berta Riaza, Blanca Portillo o Ana Belén, entre otras muchas. Y algunas de ellas también premiadas con el Premio Ciudad de Cazorla de Teatro, como ha sido Blanca Portillo. Concha Velasco ya ha dicho unas cuantas más, Pilar. Un reconocimiento que en este mismo festival han recibido actrices y compañeras de escena como Nuria Esper o Blanca Portillo. Peal de Becerro da el pistolazo de salida a la cosecha de aceituna en la comarca de Cazorla con unas jornadas técnicas que se han celebrado durante este fin de semana en las que se ha puesto de manifiesto y sobre la mesa temas tan interesantes como la sostenibilidad del olivar con el medio ambiente que lo rodea o su influencia en nuestra salud. Unas jornadas que no solo han tratado temas importantes sino que han contado con destacados ponentes de primer nivel, desde la importancia del aceite en una dieta saludable para deportistas de élite hasta los avances contra la enfermedad. Enfermedad del cáncer que se realiza en la Universidad de Granada, utilizándolo como vehículo para atacar las células madre cancerígenas, o también la relación entre cultivo de olivar y medio ambiente, donde se invitó a reflexionar sobre los usos actuales por parte del trabajo que se viene realizando desde la Universidad de Jaén. De nada vale que hagas mucho deporte si luego no cuidas tu dieta, ni te cuidas, ni, ni aportas al cuerpo de los alimentos necesarios para poder recuperar. Hemos eh, eh, enfocado los principales problemas ambientales que tiene el olivar para eh, mostrar que nos estamos alejando eh, en muchas eh, extensiones de olivar de, de el, eh, la sostenibilidad eh, ambiental y que son posibles desarrollar a, alternativas. Y por otro lado, la, la ventaja que tiene el aceite de oliva y virgen extra como eh, la línea de investigación que estamos desarrollando actualmente como vehículo de nuevos compuestos o de compuestos ya establecidos para ser más selectivos sobre las células que originan el tumor que son las células madre cancerígenas. Aunque contaron con una asistencia poco concurrida, las ponencias dejaron claro no solo el alto nivel alcanzado por estas jornadas, sino el trabajo de la organización por traer a las mismas temas de máxima actualidad en el sector. Eh, no han enseñado los diferentes ponentes eh, las diferentes opiniones y que creo eh, importantes a valorar, tanto en, en deporte, el cual eh, es admirable. Eh, ...qué capacidad tienen los deportistas hoy en día de... ...de, de exigencia, eh, en medio ambiente... Eh, la, ...la visión de Pedro efectivamente... ...va hacia un futuro de, nuestras, de nuestros cultivos... ...y indudablemente eh, Juan Antonio Marchal... ...nos ha hecho una ponencia impresiona, impresionante... ...dándonos una visión de un problema... ...que todos sentimos muy en el corazón... ...que es el cáncer, cómo trabaja todo su equipo cómo lo desarrolla y un trabajo tan importante como, como el que está haciendo. El sábado se pudieron degustar en una cata los primeros aceites de campaña y entregaron los premios que otorga la Sociedad Cooperativa Andaluza Encarnación en sus distintas categorías. Una jornada de puertas abiertas para abrir un nuevo tiempo, tiempo de cosecha. Azorla entregó el premio a la trayectoria profesional a la actriz Julieta Serrano dentro de la vigésima edición del Festival Internacional de Teatro que se está desarrollando en la ciudad y en el que la intérprete galardonada recientemente con el Max a la Mejor Actriz de Reparto recibió no solo el caluroso aplauso del público a ella y al el importante elenco de actores que la acompañaba sino que al finalizar la actuación le fue entregada la estatuilla símbolo de la ciudad tras unas emotivas palabras del primer edil Antonio José Rodríguez. Julieta Serrano, que interpretó a Madame Bernarda en el clásico de Miguel Miura, Ninet y Un Señor de Murcia, estuvo brillantemente arropada por las interpretaciones de Joaquín Kremer, Javier Mora, Jorge Basanta y Natalia Sánchez. Es que este festival está lleno de amor y eso me emociona muchísimo y me siento muy, muy agradecida de este premio. Es que no, no sé qué deciros más porque todo lo que has dicho, de todo el trabajo, la andadura que lleváis. Me parece que me, me produce, estoy muy orgullosa de este premio. He recibido otros, pero es que este, parece que este lugar, que es pequeño, pero es muy grande. Me llena el corazón de alegría y de, y de agradecimiento, porque es un festival lleno de amor. Y eso se comunica y, y, y te llena, te calienta el corazón. Cuando... Un municipio pequeño que quiere mucho al teatro, pero al fin y al cabo, un municipio pequeño le entrega un premio humilde y sencillo, se emociona al recibirlo, hace que todavía más nos reforcemos en que realmente lo que tenemos en Cazorla en torno al teatro es importante. El premio del Festival Internacional de Teatro de Cazorla ya lo han recibido compañeras de escena de la actriz catalana como Nuria Esper o Blanca Portillo, además de Adolfo Marsillat, Concha Velasco, Lola Herrera, Alonso de Santos, Charo López o Juan Echanove en esta larga lista a lo largo de dos décadas. El vicesecretario provincial de Organización del Partido Popular, Miguel Contreras, ha marcado la línea a seguir en el plan de infraestructuras de la provincia de Jaén, en la sede del Partido Popular Cazorleño, a los ediles municipales de la comarca de Cazorla. Se trata de que lleven como moción a los plenos las reivindicaciones en el plan pista. Nosotros venimos a denunciar y a llevar a todos y cada uno de los ayuntamientos de la comarca lo que son las reivindicaciones precisamente de la comarca de Cazorla. Una comarca donde hay infraestructuras que lamentablemente en el plan pista van a quedar fuera de su ámbito de actuación y que se van a ir al ámbito de actuación más allá del año 2020. Lamentablemente la variante de Huesa, la variante de Quesada, la variante de Cazorla y la mejora en la A315 y la A319, que es lo que reivindica el Partido Popular, quedan fuera de los objetivos del Partido Socialista. El Partido Socialista una vez más abandona la comarca. Cazorla y deja esa infraestructura en Maya del año 2020. Califican el proceso de caza de brujas porque en el día de los hechos ni tan siquiera estaba en Huesa. En las puertas de los juzgados de Cazorla se han dado cita a una veintena de militantes de Izquierda Unida a Los Verdes convocatoria por Andalucía para apoyar al exalcalde Miguel Molina, que hoy ha sido llamado a declarar sobre la pegada de carteles en una zona no autorizada, aunque, y como dice, puede demostrar que no estaba en Huesa. Eh, se pusieron unos carteles fuera de la zona habilitada, pero bueno, eh, habitualmente en todas las campañas todos los partidos políticos habían puesto allí su, su cartelería y demás, y, y este es el único motivo por el que hoy se me llama de Clara. Los hechos se remontan a las elecciones municipales de 2015, cuando el Partido Socialista denunció ante la Junta Electoral de Zona una pegada de cárteles en un lugar no autorizado, en concreto un puente. Para el coordinador provincial, Francisco Javier Damas, es una persecución personal y ve indicios de prevaricación por parte de la justicia. Ahora van a sufrir porque la denuncia viene puesta a su nombre, no viene en nombre de izquierda, Unida, sino sería yo el que, estoy, el que tiene que estar aquí dando la cara. Pero ha sido una persecución y consideramos que aquí hay un caso de prevaricación por parte de la justicia que no entiende que se nombra una secretaria o un secretario de la Junta Provincial Electoral, de la Junta de Zona Electoral, para la campaña electoral. Esperan que finalmente todo se quede en nada, puesto que, como dicen, no existe base argumental y se puede justificar que se actuó de inmediato como indicaba la Junta Electoral de Zona. En esta reunión han participado varios representantes de la Policía Local de Cazorla que trabajan activamente en las actividades educativas. También el alcalde Cazorleño, concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico y el jefe provincial de Tráfico. El documento recoge el primer año de funcionamiento de este parque infantil. Las actividades desarrolladas han sido tanto teóricas como prácticas en los distintos centros escolares de la comarca. También se ha trabajado con el centro de salud y asociaciones. Más de 1.200 personas han desarrollado filado por las instalaciones en este año donde se les ha estado sensibilizando sobre el tráfico y las normas que se han de tener en cuenta desde el punto de vista tanto del conductor como del peatón, incluyendo temas como los usos de las medidas de seguridad y los comportamientos más correctos. Todos eh, somos sujetos del tráfico, todos tenemos unos factores especiales, unos factores de riesgo concretos y sobre ellos tenemos que trabajar. Así que la Dirección General de Tráfico quiere, por supuesto, apoyar una vez más pues, la actividad permanente en un parque infantil de tráfico como es el de Cazorla y bueno pues estará su apoyo como viene siendo habitual y ojalá pues sigamos teniendo muchos más años de esta actividad tan intensa. Es importante que cuando un crío le dice directamente al padre que se ponga el cinturón de seguridad o que no coja el móvil cuando va conduciendo, porque lo está aprendiendo en el Parque Infantil de Tráfico, pues es muy importante. Tras la presentación de esta memoria, se celebró una reunión de la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico, donde se analizaron las actuaciones realizadas y se planificó el próximo año. Por mayoría, el equipo de Gobierno Socialista ha aprobado el desahucio administrativo de la nave 1, módulo 2 del Vivero Municipal de Empresas del Polígono Industrial de Cazorla, que venía siendo ocupado desde 2004 por un empresario de la Carpintería Metálica y cuyo contrato se extinguió en 2007. Contrato que se prorrogó en precario al no haber otro aspirante en el momento de la nueva adjudicación. El portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Francisco Amores, ha votado a favor de la propuesta socialista, entendiendo que el contrato estaba más que extinguido. Este señor no ha, eh, no ha cumplido con los requisitos, eh, eh, estuvo un año le el programa, otros tres años más, ha estado, por lo menos, ocho o nueve años, entonces eh, el, toda la documentación que no ha señalado, la, la, no ha dado la, el, el ayuntamiento, pues lleva razón. La portavoz del Partido Popular, María José Lara, justifica su voto en contra porque no se ha contado con ellos en este procedimiento. Dicen no querer implicarse en un proceso en el que nunca han participado. No se ha contado con nosotros, con los grupos políticos, y se nos está dando cabida ahora cuando han encontrado el primer escollo, cuando lo han estado haciendo todo. Por, a través de resolución de alcaldía y ahora cuando, como digo, se encuentran en el primer escollo es cuando intentan hacernos copartícipes de, de algo que ya han iniciado ellos. Ahora deben de ser responsables y continuar con su gestión, aunque sea mala. El Partido Socialista habla de una prórroga en precario, pero actualmente hay otro adjudicatario. Así lo ha explicado el portavoz y teniente de alcalde, José Luis Olivares. Al día de hoy hay un ocupante que está en precario, que lleva durante mucho tiempo y nos hemos visto obligados, sobre todo por tranquilidad para todo el mundo, de iniciar un procedimiento y que sea el Pleno de la Corporación Municipal quien al final de este proceso consiga desalojarlo de la nave y, por tanto, el nuevo adjudicatario que entre con los derechos de, que tiene cualquier joven. El Ayuntamiento de Cazorla se ha dotado así de seguridad jurídica para realizar el procedimiento de desahucio y evitar otro procedimiento que, en opinión del equipo de gobierno, sería más perjudicial para el empresario que actualmente ocupa la nave. Por otro lado, se ha aprobado eximir del pago del impuesto de vehículos a los históricos y con 25 años de antigüedad. Sin coste alguno para los alumnos, todos los estudiantes de infantil, primaria y secundaria de Quesada y sus aldeas pueden asistir a una representación teatral durante el curso. La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Quesada a través de la Concejalía de Cultura y de Educación, que pone en marcha por quinto año la campaña de teatro para escolares de primaria y secundaria de Quesada, aunque desde hace tres lo hace con el teatro en inglés para fomentar de forma amena el aprendizaje del idioma de Shakespeare. Antes de que asistan a las obras, los estudiantes reciben información a través de guías didácticas de las propias compañías sobre la obra para facilitarles la comprensión de la representación. El objetivo no es otro que crear afición para el teatro entre los escolares del municipio de Quesada y de sus aldeas y promover al mismo tiempo el aprendizaje del inglés como lengua internacional y herramienta clave para oportunidades laborales. Prácticamente damos todos por hecho que tener muchas carreras sin tener una buena base ni un buen nivel de inglés pues, no tiene tanta importancia, es fundamental. Entonces queremos promover el aprendizaje del inglés desde los centros de primaria y nuestro objetivo es que al menos una vez al año los niños de quesada, de primaria y secundaria, puedan asistir a una obra de teatro gratis, sin coste para, para su familia gracias a esta iniciativa que está patrocinada por la Diputación Provincial unos 500 alumnos de los centros educativos, Colegio del Virgen de Tiscar, de José Luis Verdes Colegio Público Rural, Los Valles de la Aldea de Collejares, Cortijuelo Instituto de Enseñanza Secundaria Los Valles y Centro de Educación Permanente de Adultos, Casa Cheida, están asistiendo a las representaciones de las obras en inglés Los cuentos de los hermanos Green para infantil a tercero de primaria, Romeo and Juliet para cuarto, quinto y sexto de primaria y desde primero a tercero de eso y secundaria de adultos, a cargo de la compañía de teatro de Jaén Lápaca, en la Casa de la Cultura. El Festival Internacional de Teatro de Cazorla aborda ya las tres funciones teatrales para el público infantil teatrino. La vigésima muestra del Festival Internacional de Teatro de Cazorla ha iniciado su ciclo teatrino con Cenicienta, la magia del musical, que ha tenido un lleno total, el mismo que se prevé para las tres representaciones teatrales que habrá a lo largo del mes de noviembre. Curiosamente, desde la organización se ve ya al público infantil como el más fiel, ya que desde que comenzó se ha llenado siempre las localidades de todos los espectáculos. Los centros los educativos de la localidad y de pueblos más próximos también disfrutan de estas representaciones teatrales. La delegada de Turismo y Cultura, Pilar Salazar, ha sido la encargada de inaugurar esta edición. Venir aquí a presentar una obra tan entrañable como puede ser La Cenicienta, con otras dos más, que es lo que acaba por culminar con el teatrino y sobre todo con este público tan Tan entrañable que como son los niños. Yo a esto no podía decir que no, porque creo que son con los que más disfruto. El alcalde Cazorleño ha destacado el crecimiento de público y afición infantil a esta sección de teatrino. Y esto es porque las AMPAs de los colegios están apostando también y están haciendo difusión de este Festival Internacional de Teatro. Si empezamos hace 20 años con el teatro, dentro de 20 años los niños que hay hoy en este teatrino serán los que llenen las salas de adultos y los que demanden teatro y los que demanden cultura. Tres espectáculos de gran calidad de obras reconocidas y premiadas en distintos festivales, como La Cenicienta, La Magia del Musical, con Event in Teatro, obra finalista de los premios MAX 2011. El Pájaro Prodigioso, a cargo de La Maquiné, el 16 de noviembre, ha recibido el Premio Lorca Teatro Andaluz y fue finalista de los premios MAX 2016. Y la actuación de La RUS, que representa Hilos, el 23 de noviembre, Premio FETEN 2016 y Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011. Del 10 al 13 de noviembre, cuarta ruta de la tapa de Peal de Becerro, 14 bares y restaurantes presentan sus tapas más deliciosas y originales, elaboradas con aceite de oliva virgen extra de la cooperativa Encarnación. 14 candidatas a convertirse en la mejor tapa de peal de Becerro en la cuarta ruta de la tapa. Los bares y restaurantes del municipio se vuelcan totalmente con el ayuntamiento para la realización del evento gastronómico que tanto éxito viene cosechando en sus tres ediciones pasadas. Con la cuarta ruta de la tapa, el ayuntamiento pealeño continúa apostando por la promoción gastronómica del municipio unida al aceite de oliva virgen extra de la cooperativa La Encarnación como uno de sus ingredientes fundamentales con el primer aceite de campaña. Desde ayer las tapas compiten en este certamen gastronómico, donde el jurado serán los propios clientes que puntúan mediante los ruteros disponibles en los bares y restaurantes. 14 establecimientos que ponen lo mejor de sí mismos para poder dejar gran satisfacción entre toda la gente. Serán los ruteros, los participantes, los que después podrán votar estas tapas y los que podrán decidir cuál es la tapa ganadora. Serán tres tapas las ganadoras y asimismo habrá también premios para los participantes. Este año se han elaborado unas bases para que la calidad de las tapas se cumplan y sean fiel a la versión original. Recordemos que en la pasada edición fueron más de 6.000 personas las que realizaron esta ruta, lo que redunda directamente en el turismo del municipio. La muerte ha sorprendido esta mañana a Pedro Cocera, un tomeseño muy conocido en la localidad por el bar que regentaba en el municipio de Santo Tomé. El hombre de 53 años ha fallecido, parece ser que en el acto, después de que el cuad que conducía volcase en una pendiente cayéndole encima, según testigos de lo ocurrido. El suceso tenía lugar sobre las 12 menos cuarto de esta mañana en la finca de su propiedad denominada Los Cucos del término municipal de Cazorla. Como decimos, hoy todo el mundo lamenta esta trágica muerte en la pequeña localidad, como ha manifestado su alcalde, Francisco Jiménez Nogueras, visiblemente afectado. ...pues Pedro, un, un amigo de aquí de, de toda la vida... ...y conocido aquí de Santo Tomé... ...pues ha encontrado la muerte, pues... ...a consecuencia de un vuelco... ...que ha dado con el cual... ...y es lo único que podemos decir al momento... ...el levantamiento del cadáver... ...y la próxima autopsia que harán mañana... ...la verdad que es una persona muy conocida... ...una persona muy, muy apañada en todo... ...y por todo el municipio... ...y la verdad que es una pérdida lamentable... Que vamos, que vamos a echar de menos a Pedro, un amigo de, de aquí de Santo Tomé y un amigo de toda la vida. Espero que, bueno, el pésame a sus familiares por esta gran pérdida que acaban de sufrir hoy, esta mañana, a las a la 11 de la mañana, a las y media, en el, en el trabajo, donde estaba siempre, porque era una persona muy trabajadora y muy, muy conocida por todos. Así es que mi mayor sentido pésame a toda la familia de, de Pedro. Tras avisar al 112, Policía Local y Guardia Civil, Servicios Sanitarios se desplazaban al lugar donde solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar del siniestro. El Instituto Armado investiga las circunstancias de este accidente. La Junta de Andalucía reconoció la labor de alcaldes, directores y rectores del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segur y las Villas en ese 30 aniversario. El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, participó en la gala con la que la Junta de Andalucía ha conmemorado los 30 años de la declaración de las Sierras de Cazorla Segur y las Villas como Parque Natural. Se reconoció la labor de los 23 alcaldes de los municipios que integran el parque, de todos los directores y directoras del espacio natural y los presidentes de sus juntas rectoras. José Fiscal no solo ensalzó los valores de este espacio natural, sino que dijo que esta celebración servirá para tomar impulso, para proyectar más si cabe, la marca del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y Las Villas. Es un espejo en el que mirarse a la hora de exportar pues esta manera de conservar el espacio natural y de aprovecharlo para eh, el crecimiento eh, racional de los municipios de su entorno. Como digo, es un, un ejemplo y de alguna manera un paradigma. ¿no? Cazón, la Segura y las Villas es mundialmente conocido eh, y por tanto está en nuestras manos el trabajar para su conservación y para que dentro de otros 30 años, como mínimo, presente un estado de conservación como el actual. ¿no? El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Seguridad y las Villas es considerado como uno de los paraísos naturales de Andalucía, con una extensión de unas 210.000 hectáreas. Además, desde 1983 es reserva de la biosfera de la UNESCO y la protección como Parque Natural de 1986 ha permitido, además de conservar su belleza y biodiversidad, colaborar en el desarrollo de los municipios que lo integran a través de actividades relacionadas con el ecoturismo, aprovechamientos forestales, agricultura y ganadería y muchas otras actividades. Eran las dos de la tarde cuando la policía local de Peal de Becerro era alertada por un hombre que trabajaba en la zona de que había un cadáver bajo el puente. Se trataba de Jesús Tomé, quien con solo 31 años halló la muerte en esta zona tras haber ingerido una peligrosa mezcla de pastillas y alcohol que le produjeron un infarto, según ha desvelado la autopsia. Y como nos ha relatado un padre roto por el dolor y la impotencia de no haber podido poner remedio a la vida desordenada de Jesús. y rescatarle de las garras de la adicción a todo tipo de sustancias como el mismo. Quiere dejar constancia en señal de aviso a otros padres que puedan encontrarse en similares circunstancias con respecto a sus hijos. El padre Antonio Tomé Alarcón es conocido por haber encabezado la candidatura del Partido Popular de Chillovar en las pasadas elecciones municipales, aunque reside en Málaga. Vamos a escuchar decir de que se habían encontrado a un indigente muerto y, bueno, solamente decir que no. Él no era. Él tenía a su madre, me tenía a mí también. Tu madre esperándolo, que estaba unos pocos bebía sin saber nada de él, que la mujer, pues, muy preocupada. Pero claro, él, <coughs> perdón, él no tenía acostumbrado a nosotros que se iba y aparecía la semana, a los cuando él cobraba, pues, eh, venía cuando quería. Entonces, eh, la verdad es que estábamos ya un poco acostumbrados, no sabíamos lo que, vamos, lo que podía haberle pasado, ni mucho menos. Claro, eh, yo es que no entiendo esto, yo antes escuchaba cuando veía un hijo así. Yo decía qué clase padre tendrá, ¿no? Porque, pero no, ya la vida me ha enseñado que no. Que cuando un muchacho coge un camino es muy complicado de, de quitarlo de ahí. Es uh -huh. muy complicado, yo no he podido. Yo he estado 10 años detrás de él y, y que no, Jesús, que ceno el camino, que no, que no. Y él no, tú no sabes nada, yo mi vida. Y y el médico forense nos explicó de que había sido un infarto, un exceso de pastillas, que había tomado las pastillas que él pedía para él. Hijo ligado con el alcohol y entró un infarto. No tenía ningún signo de violencia ni nada. En la tarde de ayer tuvo lugar el entierro del joven Jesús que según ha confirmado la autopsia llevaba dos días ya cadáver. Peal de Becerro daba su último adiós arropando a esta familia vapuleada por la desgracia ya que perdió a otro hijo en violentas circunstancias. ...cuarta ruta de la etapa de Peal de Becerro... ...que supera las expectativas con la participación... ...de numeroso público que ha llegado a consumir... ...una media de 1.500 tapas... ...en algunos de los establecimientos participantes... ...ha contado con un excelente sabor... ...del mejor aceite temprano... ...de la Sociedad Cooperativa Andaluza Encarnación... ...3.000 ruteros se han repartido... ...en esta cuarta ruta de la etapa... ...en la que se han clasificado en las tres primeras posiciones... ...Bar La Verbenilla, Bar La Calle y Bar Los Pochos... ...durante tres días los bares han manejado... ...un importante volumen de negocio... con tapas que han sido muy bien valoradas por el público con 600 y 500 puntos. Se han rellenado 60 ruteros más que en la anterior edición. Eh, hemos tenido bastante visita de, de mucha gente de, de fuera. Para tener un poco los datos, eh, esta mañana mismo ¿no? nos comentaba que uno de los bares pues había llegado a hacer 1.500 tapas. ¿no? Peal de Becerro ya está planteándose la quinta ruta de la tapa. La alcaldesa de Pial de Becerro recogió ayer en la Delegación de Empleo el importe por el que se financiará en el municipio los dos planes de empleo dispuestos por la Junta de Andalucía, tanto en el caso del Plan de Empleo Joven como el de 30 Plus, dotados con 174.800 euros que habrán de ejecutarse en 18 meses que se destinarán a distintas categorías profesionales y con los que se pretende dar un primer contrato laboral. Son dos planes que llegan al Ayuntamiento de Peral de Becerro con una dotación de 174.800 euros, es decir, eh, bastante dinero ¿no? que hay que ejecutar durante el plazo de 18 meses. Y en los que vamos a dedicar 106.800 euros a los jóvenes de PEAL de menos de 30 años y 67.800 a los mayores de 30 años, al 30 plus. Las categorías profesionales en las que se van a contratar son muy diversas, empezando por albañiles, peones, podadores, herreros, electricistas, terminando por los jóvenes para darles su primera oportunidad laboral. El ayuntamiento iniciará en breve las contrataciones. Una treintena de empresas en Cazorla han participado en la jornada organizada por la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende sobre animación turística y comercial. El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, ha clausurado esta actividad junto al alcalde, Antonio José Rodríguez, y ha destacado que el turismo y el comercio son los principales sectores que crean ciudad en Cazorla. Ambos tienen que adaptarse a las nuevas demandas, a los nuevos perfiles de consumidores y a los nuevos canales de ventas. Distintos elementos que ponemos sobre la marcha para que eh, los negocios, en definitiva, eh, se adapten al momento en que vivimos, que estamos abandonando la crisis económica y hay que dirigirse al público de otra manera. Hay que hacer marca, hay, tienen que. hay que hacer reputación, que las redes sociales hablen bien de mí. Y de todo esto eh, se ha abordado en esta jornada. Hay inquietudes en el municipio por por seguir avanzando en el desarrollo empresarial fundamentalmente en el comercial, en el, en el municipio. Pero, ya digo, no solo se abren a, al ámbito comercial, aquí hay mucho, mucho trabajo hecho en el ámbito turístico y, en este sentido, las jornadas procuran ser lo más abiertas posible. La jornada ha contado para ello con cuatro talleres enfocados a alcanzar una mejor imagen comercial y turística que promocionen los negocios, como un taller de buenas prácticas de cooperación turística, otro de mejora de identidad corporativa e imagen de la empresa, también otro de mejora del destino turístico de Cazorla mediante la mejora de la imagen de sus establecimientos comerciales y espacio turístico y un taller práctico de escaparatismo y diseño de interiores para incentivar al turismo a la compra. Medidas del equipo de gobierno socialista para mejorar la fiscalidad del municipio de Quesada. Así lo ha decidido el Partido Socialista en el último pleno aplicar una nueva rebaja fiscal en el municipio. Una decisión en la que el Partido Popular se ha abstenido y ha sido aprobada por mayoría. La propuesta de rebajar y congelar las tasas municipales pretende aliviar la economía familiar y afianzar a los empresarios. Entre las tasas que bajan está un 5% del impuesto de bienes inmuebles que será un 18% en el caso del de IBI de uso comercial, industrial, cultural, obras y jardines. Así lo ha dicho el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo. Son bajadas importantes que van destinadas principalmente al sector industrial, al sector comercial y en general también a todos los vecinos. Y el resto de, la, de las tasas, eh, agua potable, basura, eh, automóviles, eh, etcétera, etcétera, todos pasan, eh, se quedan exactamente igual que están en este momento. También se bonificará un 50% la tasa del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para viviendas de turismo rural y un 20% se reducirán las tasas por alquiler de instalaciones deportivas para quienes dispongan del carnet joven. La actividad se enmarca dentro de la European Business Drink celebrada en el Hotel Esperia de Madrid, donde se han dado cita las cámaras de comercio de hasta 13 países europeos. La degustación y cata no solo ha servido para presentar los primeros aceites de campaña del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla, sino que ha propiciado entablar nuevas relaciones comerciales. Ha sido un acto una actividad muy interesante a la que no, no hemos podido dirigir a 10 cámaras de comercio, todas las cámaras de comercio europeas que vienen trabajando en en Madrid y en otros enclaves de la geografía española, multitud de empresarios que le hemos presentado los aceites de la nueva campaña eh, Royal y Muchos de ellos desconocen este tipo de productos y, bueno, sí tienen expectativas de, de iniciar trabajos y de iniciar contactos con empresas de la zona para empezar poco a poco a comercializar este tipo de productos. Los primeros aceites de campaña de la denominación de origen Sierra de Cazorla han compartido espacio en la degustación con productos gourmet de origen asiático, dulces y quesos artesanos, además de foie gras y conservas tradicionales del sur de Francia. Una nueva campaña de sensibilización para regular la ordenación del tráfico en el municipio cazorleño dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía Local de Cazorla, en la que se velará de forma especial por la seguridad de los ciudadanos en las infracciones más comunes, como la utilización del casco, respeto de la velocidad de las vías urbanas o respeto de los aparcamientos en plazas, aceras, pasos de peatones y plazas reservadas para personas con discapacidad. Y respetar especialmente sitios muy conflictivos, como pueden ser aceras, Pasos de peatones o aparcamientos reservados para personas con discapacidad. En eso consiste esta campaña que, se va, que, que dura esta primera quincena del mes de noviembre y que la policía local va a ir recordando en forma de multa simulada a todo conductor que aparque sus estaciones, su vehículo de forma ilegal, de forma defectuosa. Pero multas simbólicas y disuasorias que serán reales tras la campaña para los reincidentes. Varios vecinos de Cazorla y Leiruela han recibido también hoy las resoluciones para la rehabilitación de sus viviendas, básicamente adecuación de baños para personas de más de 65 años, obras de unos 2.000 euros que reciben una ayuda del 70%. Una cosa que parece con total normalidad de ducharte o de, o de ir a un cuarto de baño, bueno, pues para, para una persona mayor de 65 años o con un, algún problema de discapacidad, pues es un mundo, ¿no? ¿Qué es lo que va a arreglar? Pues voy a arreglar la, el cuarto de baño que lo tengo más... Cambiar el, la bañera por la ducha para poder bañarse bien. Quitar la bañera y poner un plato de ducha también y hacerle arreglarlo. Estamos apoyando sobre todo a aquellas personas que, que peor lo están pasando. Fundamentalmente yo creo que es lo importante es lo que trasladaba al principio y es mejorar la calidad de vida de las personas. Estas pequeñas intervenciones mejoran las condiciones y fomentan el trabajo en el sector de la construcción. Organizada por la Asociación Comarcal de Empresarios y tras su asamblea en la que se eligió la nueva Junta Directiva, se presentó el evento gastronómico de la quinta ruta de la Tapa, que cuenta con la participación de nueve establecimientos representativos de las distintas formas de entender la cocina y, por supuesto, las tapas. La Junta Directiva de la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla se renueva en un 30%, ya que no se presentó una lista alternativa. Pero sí, y como destaca el presidente Miguel Ángel García, que repite al frente de la misma desde 2012, tras la asamblea se incorporaron cinco empresarios más, mayoritariamente mujeres. La asociación se postuló además como promotora del futuro centro comercial abierto. Hemos abordado en la asamblea también que próximamente Cazorla estamos trabajando en un proyecto de centro comercial abierto y esperemos que la asamblea del año que viene ya, ya sea una realidad. Bueno, son gente joven, son gente, incluso algunos que acaban de aterrizar en Cazorla, como el caso de Pilar del Lusco, y eh, bueno, en definitiva, el sector del comercio, que es interesante que se incorpore a este proyecto, se ha incorporado Jesús Galera, un comerciante aquí de toda la vida de Doctor Muñoz, y alguna otra gente del sector incluso pues bueno de los montajes eléctricos, como Agua y Luz, por ejemplo, o el propio sí, sí. APOS Internacional de Ambrosio en este caso. En fin, hay gente nueva, gente que viene empujando y creo que va a ser positivo para la asociación y para los empresarios. Otra novedad es que a partir de ahora el empresario Juan Manuel Rodríguez será el gerente inexo directo con la asociación empresarial. Tras la asamblea, la ACEC presentó la quinta edición de la Ruta de la Tapa, que contará con nueve establecimientos con innovadoras delicias gastronómicas que se podrán degustar en Cazorla del 19 al 27 de noviembre. Con un buen número de actividades lúdicas se ha inaugurado el merendero de las Pilas, un antiguo lavadero donde antaño lavaban la ropa que se ha convertido en una zona de ocio al aire libre. El merendero de las Pilas estará abierto todo el año. En la inauguración se ha aprovechado para exponer fotos antiguas de la historia de Peal, así como del último certamen de pintura Mercedes Fernández. Entre las actividades para la inauguración se programaron actividades deportivas en familia, un lugar emblemático recuperado para el disfrute de todos. Un entorno ...adecuado con juegos infantiles, adecuado con barbacoa... ...para que todos los pialeños puedan disfrutar de meriendas, de cena o de comida en este entorno... ...estará abierto todos los días del año... ...y cerrará por la noche para su salvaguarda... Y... Junto a esta inauguración de las pilas, hemos querido también eh, rememorar aquellos tiempos con fotos antiguas, para lo cual se ha hecho una exposición dentro de las pilas. Las pilas se han convertido en una sala de exposiciones hoy y también con, con cuadros propios del certamen de pintura Mercedes Fernández que se celebró hace unos días en Peal de Becerro. Al Instituto Andaluz de la Juventud hemos colaborado eh, poniendo en marcha distintas actividades para que los más jóvenes puedan disfrutar también de este entorno de Peal y conocer también las tradiciones de, del pasado. Tenemos que meditar que cada vez que ponemos un espacio más a disfrute de los ciudadanos y ciudadanas, eh, tenemos que meditar sobre el uso que hacemos de, de ellos. ¿no? Y yo lo que espero es que los ciudadanos vean este punto de encuentro, ese punto de encuentro que bien decía la alcaldesa, que se ha recuperado para disfrute de todo, porque pues vean la oportunidad de disfrutarlo. A partir de ahora, Peal de Becerro cuenta con otro espacio lúdico, con la recuperación de este entorno dotado de infraestructuras como barbacoas y atracciones infantiles. El Teatro de la Merced de Cazorla registró un lleno absoluto con las excelentes interpretaciones de Pablo Chapela y Silvia Marsó en la obra La Puerta de Al lado, un escenario versátil en el que se recreaban varios ambientes con las casas de ambos personajes e incluso el rellano del portal y en la parte superior el narrador que a la vez hacía música en directo. Todo ello sumado al diálogo trepidante de los actores cargados de gags humorísticos hacen de esta comedia un montaje ágil y capaz de mantener al público enganchado en los 90 minutos que dura la trama. El mediático actor apenas pudo circular con libertad por Cazorla con el gran número de admiradores que le abordaba a cada paso. Más desapercibida pasó la gran actriz Silvia Marsó, que dedicó la mañana siguiente a la representación, a hacer turismo por la ciudad y que encontró tiempo además para apoyar a la protectora de animales de Cazorla, Asama, para la que tuvo este bonito gesto. ¿Tú eres amigo de los animales? Yo sí que lo soy. Y soy amiga de Asama. Y quería pediros a todas las personas que utilizáis a los animales para la caza, para el ganado, para, para guardar las fincas, que cuando se hagan viejecitos, que no los matéis, que no los colguéis, que no los dejéis abandonados, muertos de hambre. Simplemente que si ellos han hecho un esfuerzo a lo largo de su vida por serviros a vosotros, que vosotros en compensación y en gratitud también les deis una buena vejez. Sed amigos de los animales, porque ellos nunca os lo harían a vosotros. Y sobre todo, a apoyar a Sama de Cazorla. Un beso para todos. Soy Silvia Marzo. Gracias. El accidente se produjo sobre las 4 menos cuarto de ayer lunes en la JA 6108 a la altura del kilómetro 10 en el término municipal de Santo Tomé. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, resultaban heridos de diversa consideración tras la salida del vehículo en una curva. Parece que como consecuencia del barro existente en la carretera, Guardia Civil, Emergencias Sanitarias, Bomberos, Policía Local de Santo Tomé y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras actuaron con rapidez. Por un lado, para el traslado de los heridos al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y en la carretera para liberarla del obstáculo. Los cuatro ocupantes del turismo se recuperan, por fortuna, de sus heridas de este aparatoso accidente que pudo haberles costado la vida. Denuncia el diputado autonómico Miguel Ángel García Anguita que ya han transcurrido dos meses desde que el consejero de salud Aquilino Alonso se comprometiera en sede parlamentaria a retomar las obras en septiembre, una vez resueltos los problemas técnicos para la conclusión del centro hospitalario de alta resolución de Cazorla. De ahí que de las 99 enmiendas presentadas, una de ellas pida que se concluya el Chare de Cazorla y se dote de mobiliario y elementos técnicos necesarios para ponerlo en marcha, como se dijo en el primer trimestre de 2017. En 2007. Se inició por fin la obra del charle de Cazola, 2007. Vamos a llegar al 2017. Hace más de nueve años que están en la obras, se han paralizado, problemas técnicos, problemas económicos, y al final seguimos con la obras paralizada y pidiéndole una y otra vez, todos los meses, los diputados de, del PP y yo como presidente de la comisión, pidiendo al consejero por la apertura, el inicio de la obra, la apertura del Charre del de Cazola. Y esperemos de luego que en 2017, antes de que termine, estén los médicos con sus batas, los enfermeros, los celadores, todo el mundo que trabaje esté ya en el char esté abierto y toda la gente de la comarca pueda tener un centro hospitalario a menos de 30 kilómetros de, de su municipio. Anguita ha insistido en que desde que se iniciaran las obras en 2007 se han sucedido las paralizaciones de la obra y los problemas técnicos y que seguirá pidiendo su puesta en marcha. El sistema de recogida de envases agrarios SIGFITO premia a los puntos de recogida de cada provincia que más envases han reciclado durante el año agrícola 2016, es decir, desde julio de 2015 a junio de 2016. En la provincia de Jaén ha sido para la sociedad cooperativa Santo Tomás Apóstol de Santo Tomé. En total serán 42 empresas nacionales las que recibirán este galardón. Para esta cooperativa, una gran satisfacción que los agricultores colaboren con el medio ambiente, como ha destacado el gerente. De Eduardo Jiménez. Bueno, el reconocimiento en cuanto a que nos dieron ayer de Premio Sifito fue porque los agricultores de aquí de nuestra cooperativa en este caso pues en el puesto sifito que tenemos, pues entregan una gran cantidad de, de envases fitosanitarios, entonces por ese volumen de envases, por lo que nos han dicho que el reconocimiento de ese premio, entonces esa labor es buena porque lo que hacemos es, todos esos envases no van al medio ambiente y entonces la verdad es que los agricultores están bastante concienciados aquí en nuestra zona. Todos estos puntos que colaboran voluntariamente con el sistema han logrado recoger más de 112.000 kilos de envases que han sido reciclados en diferentes materiales plásticos de uso industrial, como tuberías para el riego, conos de carretera e incluso maceteros. En aquellas provincias donde no ha habido ningún punto que haya superado los 1.000 kilos de envases recogidos, el premio ha quedado desierto. Así ha quedado durante un tiempo esta mañana la 319 de acceso al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, a la altura del término municipal de La Iruela. Un desprendimiento de rocas en las inmediaciones del paraje de Rechita y próximo a la fuente del Céfano ha obstaculizado gran parte de la calzada. En la zona han actuado los servicios de mantenimiento de carreteras que la han abierto al tráfico en el menor tiempo posible. Recordemos que esta vía es la principal que une Cazorla con el tranco en la Sierra de Segura, la más transitada por vecinos y turismo. Ante una denostada industria del pan que se vende a bajo precio o se elabora de forma rápida en las grandes superficies, surge la necesidad de volver la vista atrás y retomar los procesos de antaño, con harinas saludables y grandes aportaciones que hoy permite la tecnología para conseguir un pan que ya tiene denominación de origen, pan español andaluz. A partir de procesos de fermentación naturales, volver a poner en valor el pan de migadura de trigos y harinas de la tierra, que guardan el valor artesanal de muchos años y que además, por su elaboración, es difícilmente industrializable, dando un giro de tuerca más con el pan de dieta. Este pan el secreto que lleva es que lleva un alto contenido, un alto contenido en proteína, totalmente proteína vegetal. Es eh, en su leguminosa, parte de una harina de harina de garbanzo. Y luego eh, le vamos mejorando con aportes eh, como últimamente se ha descubierto lo, lo, lo beneficioso de la quinoa. Pero la materia prima ha de molerse según el sistema tradicional, un molino de piedra. Ese trabajo le corresponde a un molino con más de 200 años de antigüedad que está en Coín, en Málaga, y que abastece de harinas y legumbres ecológicas. La única harinera en España que suministra con estas propiedades. Y apostando por lo saludable, y con ello hemos también querido certificarnos en ecológico para ello y dar lo mejor saludable en harina. Para todo aquello lo público. Punteros en la provincia y en Cazorla el horno de José Antonio García con un proyecto que va más allá implantar la primera escuela de panadería en este municipio. Pues en eso estamos a ver si en el futuro ...pusiéramos de conseguir de que hubiese un poco de, de, de consenso entre de lo que son la administración y la, y la asociación de panaderos de aquí de, de Jaén y poder algún día de, de, de tener personas digamos cualificadas de, para que haya un estudio y haya personas digamos, que tengan conocimiento más, más avanzado del tema de la panadilla, porque como es tan amplia y salen cada vez más productos nuevos y salen cosas nuevas, está la última. Y para estas Navidades, al final de la jornada, se elaboró también el roscón de Reyes y el panetone a partir de productos de máxima calidad. Siempre hay que denunciar por encima de todo y saber identificar los signos para tomar medidas a tiempo, aunque aún hay delitos muy graves que no están incluidos dentro de la violencia de género, como matizó la fiscal María Teresa López Navarrete encargada de impartir una charla interactiva con la Asociación de Mujeres Dama de Cazorla. Es una de las claves, dijo, para que la justicia actúe y se puede impedir en muchos casos llegar al desenlace dramático de una muerte más. La violencia de género está perfectamente definida por la ley y en todas sus formas, las víctimas siempre deben denunciar para ...para que se activen los protocolos de actuación. Que no se cansen, por favor... ...nadie en informar... ...desde el punto de la vista de la Fiscalía... ...siempre estaremos ahí, apoyándola... ...siempre, siempre, indagando, investigando... ...y haciendo todo lo posible para proteger a ella... ...y a esas víctimas indirectas muy importantes... ...que son los menores... ...que también hay que tenerlo en cuenta. Luego en el patio del Ayuntamiento... ...se encendieron tantas velas... ...como víctimas de violencia de género... ...van en este año 2016. La primera feria de turismo sostenible y Naturaleza Viva ha supuesto el ensayo general para lo que pretende ser en sucesivas ocasiones el gran macroescaparate de todo lo que puede ofrecer el sector turístico en este gran espacio natural, sobre todo en lo relativo a poder disfrutar gratuitamente de muchas de las atracciones multiaventura que ofrece el Parque Natural. También en la muestra gastronómica, folclórica y, como no, los primeros premios que otorga como reconocimiento a quienes trabajan por y para este espacio. La asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural de Cazorla Seguridad Villas, como promotora de este evento, ha hecho entrega este sábado de los premios con los que reconoce la labor de personas, empresas e instituciones que trabajan en la difusión de las bondades culturales, naturales y gastronómicas del mayor espacio protegido de la península ibérica. Se van a mostrar los productos que durante todo el año se pueden disfrutar en este magnífico espacio natural protegido. Los premios de esta primera feria de turismo sostenible Naturaleza Viva fueron entregados a la agencia de noticias Europa Press, la empresa de turismo activo Turisnat, la fundación Hipaetus, el propio Parque Natural y Félix Rodríguez de la Fuente a título póstumo. El consejero de Fomento Felipe López alabó el acierto para que fuese esta figura la que rigiera el futuro de este parque y su proyección turística. Yo creo que esta feria lo que demuestra es efectivamente esa conjunción de voluntades esa gana de luchar por construir el futuro. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial puso el acento en todo el trabajo realizado hasta ahora en estos 30 años para que este parque se haya convertido en lo que es hoy en día. Demostrar el esfuerzo que tanto administraciones como el sector privado ha hecho en los últimos años. Hoy el Parque Natural de Cazorla, Segura de las Villas no se parece nada al que teníamos hace 20 años. En la misma línea lo matizó el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible, José Caballero. Estamos muy contentos de toda la gente que durante estos últimos 30 años han trabajado para que hoy nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan disfrutar de un espacio natural único. Se calcula que han pasado unas 3.000 personas por la feria organizada por el Foro de Turismo Sostenible, que ya anticipa que en la próxima ocasión seguramente cambie su fecha en el calendario y que por su carácter itinerante se realizará en la Sierra de Segura. En 1996 se constituyó la Asociación de Discapacitados Físicos de la comarca de Cazorla, impulsada por Juana Martos, que dio nombre a este proyecto de continuidad y a la que se rendirá también homenaje en la conmemoración de estas dos décadas de trabajo por mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en la comarca y su visibilidad. Para ello, entre las actividades programadas se está a recopilar. Una memoria videográfica en la que estén todos aquellos que de una forma u otra han colaborado y trabajado por la asociación. Pues hemos contactado pues, con colegios, con entidades públicas como la DR, los distintos ayuntamientos de la comarca, eh, voluntarios de diario que tienen aquí la asociación y que, y que participan de forma continuada. ...y bueno, también hemos contado con la colaboración... ...porque considerábamos que es un día de celebración... ...y que aparte de la proyección de ese vídeo... ...pues tenía que aparecer, eh, pues música, bailes, alegría ¿no?... que que reivindique ese, ese día tan importante para nosotros. A lo largo de este tiempo se ha conseguido modificar la fisonomía de los municipios de la comarca de Cazorla para mejorar sus condiciones de accesibilidad, protagonizando innumerables reuniones con ayuntamientos, incluso con aquellos con especiales dificultades orográficas, como el caso del ayuntamiento cazorleño, donde precisamente muy pronto se acometerá otro proyecto dotado con 20.000 euros financiado por la Diputación Provincial. Este proyecto está todavía en, está a punto de iniciarse. Pero vamos, que ya está, se han visto las barreras, como he dicho anteriormente, que se tienen que eliminar por orden de prioridad. Y yo creo que en poco tiempo, en unos meses quizás, como muchos principios de año, se, el ayuntamiento no ha, se ha comprometido a ponerlo en marcha. El vídeo conmemorativo y homenajes a quienes durante estos 20 años han estado trabajando por la asociación para que ésta continúe luchando por la igualdad de oportunidades.